creo que es suficiente de música. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno, a ver, no hay nadie, pero aún así, hola, para los que estén viendo esto al subido. Hoy voy a continuar el Minecraft. Vamos a continuar en donde nos quedamos ayer, excepto que no. Porque avancé un poco fuera de cámaras. Cuando digo un poco, digo bastante dentro de lo que cabe, tomando en cuenta lo en la mierda que estábamos, pero bueno. Porque ya no estamos en la mierda. ¡Hola! Se me olvidó poner el speak, pero hola, pollo. Y muchas gracias por tu host. Luego lo pongo. No es para tanto. Ahora, cosas que cambié. Primero, teníamos los cofres abajo. Y eran un desastre. Ahora los organicé un poco y subí todos los cofres arriba. Entonces, claro, aquí tenemos de qué. Cosas que conseguí ayer. Más cosas. Un montón de piedra porque piqué. Ahorita les voy a decir que piqué. Igualmente voy a hablar así. Magnífico. Porque yo no me rindo. 20 de 10. Pues sí, esto es todo lo que tengo en mis cofres, ¿no? Ahora, se darán cuenta que tengo un montón de comida. Porque he estado farmeando todo el día. Y también tengo bastante nieve. Construí una chimenea, terminé de decorar, encontré arena. Mandé una captura de dónde carajo la encontré, porque no me esperaba encontrarme arena. Iba a ir yo hoy por arena, pero pues ya encontré. Me hice unos mueblecitos. Terminé de decorar la casa por fuera. Tenemos unas flores, unos floreros, que como no tengo arcilla los tuve que hacer cutre, pero bueno. ¡Hola, Tomás! ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aquí hice escaleras para no morirme del asco. Y me hice un cultivo bien hecho de melón en lugar del cultivo horrible que teníamos. Planté el bambú. Muy útil, la verdad. Tremendamente útil, la cosa más útil que he hecho. He estado recogiendo un montón de este cultivo. Ya conseguí que crecieran los árboles esos. Lo que tiene es que no crecían si tenían nieve cerca. Entonces les quité la nieve y ya está. Y crecieron, ese se va a quedar ahí para decorar porque se ve muy bien. Ah, tenemos el agua infinita. Planté el árbol de jungla para tener cacao, por eso es que ya tengo esto. ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Uy, es comercial! ¡Hola, Yadoma! Sí, por eso es que ya tengo galletas. Que es lo que puedo comer porque no hay chocolate caliente, entonces es lo más cercano. Buenas, ¿cómo le va? Que esta cueva no sabía que estaba aquí hasta que no me fijé. Y pues, en efecto, conecta con mi cultivo. ¿Qué más tenemos? Ah, sí. Esto es lo que piqué. Por eso es que tengo un montón de piedra. Me hice una bajada. Que esto no es una bajada a una mina. No. Esto es una bajada a... para lo normal. A una altura decente. Mira, un zorro. Pero sí, hice esto básicamente para poder venir aquí y recoger flores y madera. Y sí, las galletas son como el peor alimento de Minecraft, pero aún así las hice porque yo lo tengo cacao. Vivo en unas montañas, obviamente tengo que comer galletas. Ahora sí, vamos a subir. Está muy chido esto. Entonces, hoy lo que vamos a hacer va a ser ir a las minas. ¡Hola, burro master! ¡Hola, Alejo! ¡Qué extraños apodos me están poniendo últimamente! Entonces, bueno, como ya tenemos una cantidad decente de comida, eso significa que ya puedo bajar y no morirme. Y eso es lo que vamos a hacer. Ah, cierto, tenemos chimenea. Que la tenemos afuera y la puse adentro. Es literalmente el mismo campfire. Ah, voy a traerme pan. Porque si no, me voy a morir. Y abajo tenemos hierro, así que voy a hacer dos picos de hierro. Ah, ya llevo esto encima. Hazme trigo. Pan, 96 panes. Morir fue lo mejor que me pudo pasar.
Tengo un ejército de lobos, 2 decks de hierro, 10 de esmeraldas y demasiada comida. Un ejército de lobos. ¿Y eso exactamente por qué? ¿Por qué quieres un ejército de lobos? Ah, cierto. Tablones. Tablones. Madera. Y hazme picos de hierro. Y una pala de piedra, porque pues voy a usar pala para que me defiendan. Pero luego mientras te defienden se van a morir y luego te vas a morir tú porque pues se murieron los lobos. Acabé el puente este, porque esto no era un puente, esto era para bajar, pero ahora es un puente. Porque me dieron la idea, entonces tenemos que buscar otra forma de bajar. Es porque siempre podemos bajar a lo cutre, ¿no? Nada me impide bajar a lo cutre. Y me traje antorchas, sí, me traje antorchas. Entonces, si sí, quiero ver qué mierda hay aquí dentro. Sé que hay una araña ahí, pero vamos a ir por acá mejor. Esta parece que baja más. Y sí, ya quería picar hierro. Tengo muy poco hierro y como me dije, no voy a entrar en ninguna cueva hasta que no lo hagan directo. Y ya vi que se me olvidó traerme. Ya me di cuenta que se me olvidó traerme. ¿Cuántas máximas cuotas que podemos tener? Pues las que quieras, mientras no lo haga en el server. Creo que no hay límite de que codeado dentro de Minecraft para mascotas. Creo. Si lo hay, sería gracioso que lo encontraras. Ah, más hierro. Si algo que quiero encontrar es lava. Porque con lava voy a poder hacer un portal del Nether. Y con el Nether voy a poder conectar la casa e ir a por cosas como arcilla en biomas de ajolotes. Nice, volvió la camisa. Sí, ya volvió la camisa. Les dije que solo hacía falta que la lavaran. No, no era para tanto. No iba a desaparecer de que permanentemente. Vamos más carbón. Entonces sí. Vamos a explorar. Y algo que debería hacer es poner la música. Porque luego nadie pone música, pero de todas maneras tenerlo puesto por si a alguien se le ocurre. Bueno, regreso, me voy a bañar. Muy bien, Alejo. Báñese apestoso. O está como mugroso. Más carbón. Bueno, ahora ya sé por qué no voy a poner la música. Muchas gracias, Alejo. El skip no funciona en el Nightbot, por algún motivo. El Nightbot como que no le gusta que skipen canciones. Ahí hay algo que brilla. What the fuck? ¿A esta cosa es una salida? ¿Me estás diciendo que piqué esos bloques por nada? Carajo, colócate. Ahí está. Sí, parece que esta cueva es en efecto una salida. Zombies, si quieren vivir, síganme. Abajo no es muy bonito estar a la luz del sol. Sí, me debería haber traído una espada de hierro. Ah, cierto, hay agua aquí. Sí, sí funciona, pero por separado. Pues no está funcionando. Ah, estaba pensando en ver si quito esa agua, pero los mato bien y ya está. Voy a matar con el hacha. Bueno, a ver, me voy a gastar la espada ya que estoy, ¿no? ¡No, y el enano! Ok, hasta ahí llegó la espada. ¡Carajo! Pero... ¡Pinches! ¡Ah! Ok. Me arrepiento muy fuerte de haber venido aquí abajo. Sin una espada decente.
¿Pero por qué hay tantos bichos? ¿Por qué hay pasto aquí abajo? Ahí está, ahora... De más antorchas, por favor. Esto es muy insano. Cobre. Un material que no vamos a usar para la construcción de nada. Y que no creo que vaya a construir con cobre otra vez. Bueno, gracias por quitar antorchas, Creeper. Se te agradece mucho. Descubrió algo abajo. Y ese esqueleto casi me tira a mi muerte. Y hablando de eso, tú. Ah, ya por fin, ya no queda nada. Las cosas se pasaron con la dificultad. A ver, no creo porque hay mucha más recompensa y tú puedes simplemente buscar una cueva que no sea tan grande. Y esto ya está. Además de que Minecraft tampoco es un juego muy difícil. Ahí estamos. Ya, ahorita me pongo a picar el hierro que vi. Ahorita me pongo a picarlo porque lo vi y lo quiero. Solo que primero quería eliminar esto un poco. Esta cueva está muy grande, ¿eh? Aquí podría construir algo. No es una Lush Cave, pero aún así. Algo bonito se podría hacer aquí. Y esto da al exterior, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver el hierro y luego vamos a ver el pozo que hizo el creeper. Antes que haya acá. Aquí continúa. Pero tampoco continúa mucho, sí, no continúa mucho. Adelante. No pensé que me fuera a matar. Estaba en el agua, así que pensé que no me iba a matar, pero bueno. La gente no va a querer dormir, ¿verdad? De que si entro a dormir, ¿qué va a pasar? No, soy el único durmiendo, carajo. A ver, digo, no es que sea muy difícil lo que voy a hacer. ¡Se salieron todos! ¡Ah, 20 de 10! ¡20 de 10! Ahora sí, espada. Y ya está. Ah, entonces díganme, ¿qué les parece la casa? ¿Cómo me quedó? Me quedó bonita, me quedó fea. A ver si vamos a bajar a recuperar mis cosas. Chida, nice. Pero muy pequeña, pues a ver, tampoco es como que necesitamos una casa muy grande. Sobre todo al inicio. Luego sí lo voy a hacer más grande, pero de momento no. ¿De qué es lo que tenemos en la casa? No tenemos mecanismos, no tenemos nada. Y me rompió las malditas botas. No, me rompió las botas importantes. Y dame comida. Dame antorchas. ¿Dónde están las antorchas? Ah, ahí. Aquí está. Sí. ¡Hola, Pigeon! ¿Cómo te va? Aquí andamos nosotros en el Minecraft, que por cierto no escucho nada, porque no se escucha nada. A ver. Sonido, no sé. Siento que no escucho nada. Ahora ya estoy escuchando más cosas. Ah, dame el pico que estaba gastando. Jesús, ¿cómo estás? ¡Hola, Jesús! Ah, bastante bien. Aquí en el Minecraft. Ya por fin salí de la uni, entonces puedo estar libre durante un mes o así. Bueno, no, menos de un mes, pero bueno. Ah, dame un poco de carbón. A ver, realmente no he visto carbón. Lo que voy a hacer es ir a picar el hierro que vi por aquí. Que el hierro me interesa bastante.
para poder hacer cosas como reparar mis armas. O reparar, reemplazar. Ahí. Y esto se va a romper ya. Mira, he traído una cubeta en retrospectiva. Porque con la cubeta podría bajar todos los agujeros profundos que vea. Es que estamos en la capa 96, así que agujeros va a haber un montón. Como este, que parece que va al infierno. Ah, pero ¿quién necesita agujeros cuando puedes simplemente... ¿Quién necesita cubetas cuando puedes desviar el agua manualmente? Dame esto. Ahí está. ¿Y en serio no llevo? ¿En serio? Ahora sí tiene que llegar. Sí, ya llevo. Perfecto, ahora podemos bajar y ver qué hay ahí. Yo estaba jugando en 1.18 con un amigo. Pero la casa del servidor cayó y morimos los dos y perdimos todo. Y crear otro, quería crear otro mundo, pero no hemos jugado. Ah. Pues ya abrimos el server, entonces ya te puedes unir al server si quieres. Y crearlo aquí. Y mierda, qué oscuro se pone cuando quitas la antorcha, ¿eh? Ahora sí. Bajemos. Es otra cueva grande, ¿eh? Es directamente otro piso. ¡No, una bruja! Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre. ¿Eso es un creeper? Eso es un creeper. Ah, mierda. No tengo la espada en la mano. ¿Por qué no tengo la espada en la mano? ¡No! Ah, vamos. Para allá. Sube. Mi planeta me necesita. Ah, pero yo juego Java. Ah, F. Ahora sí, ¿por qué rayos no tenía la espada en la mano? ¿Qué clase de idiota baja sin la espada en la mano? Ah, tengo flechas, podría usar el arco este que me golpearon. Es que se te rompió la espada, no, no se me rompió la espada, tengo otra espada. Me hice otra espada específicamente para esto. ¿Eso es cobre? Sí, eso es cobre. Muy bien. Ahora sí. Primero lo primero. El arquero de mierda. Ahí está. Ahora los zombies. Luz, otro zombie. Debería revivirlos, pero me da mucha flojera revivirlos. Puesto que qué loco es que tenga un zombie con una estalactita en la mano a matarte, ¿no? Eso parece de película de terror. Este creeper explotó, no me he dado cuenta. Ya, come. Sí, fue mala idea traerme de qué. Esto. Ah, no, no explotó el creeper, aquí está. Se quedó bugueado. Si ya no podía detectar qué hacer cuando estaba dentro de estalactitas. El zombie no tenía cómo matarte, no quería pegarte a puño. Y muchas gracias por ese host, Pigeon. Y supongo que eso puede ser. ¿Y por qué tienen tanta vida los zombies de mierda? Está. Por si tengo de qué. No, no tengo nada decente. Bueno, esto tiene protección 3. Ahora sí, voy a regenerar un poco más de vida. Y ahorita vamos a hacer más antorchas. Pero ¿por qué hay tantos creepers? Bueno, a ver, este es el segundo que veo, ¿no? Así que tampoco es para tanto. Esa araña creo que estaba en modo pacífico, pero por si acaso. Nunca, nunca se sabe. Nunca está de más ser precavido. Estoy escuchando a la bruja. Me tiró el veneno la vez pasada. La acabo de oír. Y ahí la veo.
¡No! Y me volvió a pegar el... ¡Hijo de mierda! ¡Muérete! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Bueno, vamos a tener que esperar a que se vuelva a hacer el veneno. Me va a matar la araña, me va a matar la araña, me va a matar la araña. No me mató la araña. ¿Por qué tiene que durar tanto el veneno de bruja? Es un poco excesivo, quizá. Aunque las gallitas te dan de que cero saturación. Y dos esqueletos, ok. Ok, parece que eso es un pozo de los grandes, de los que llevan a... al maldito infierno. Ahora sí, por acá, la bebida. Y necesito un escudo urgentemente. No sé por qué no me hice un escudo, pero me arrepiento mucho de no tenerlo. Sería buenísimo que las estalactitas se cayeran de repente. Sería buenísimo, pero sería horrible. Ya de por sí es horrible que no puedas tirarte de sitios altos por temor a que haya rocas afiladas abajo. Ah, parece que cuando está todo tranquilo. ¡No! Otro esqueleto de mierda. Y hasta ahí llegaron las gallitas, ¿no? Sí, hasta ahí llegaron las gallitas. Ahí está. Esqueleto horrible. Bueno, menos vamos a tomar huesos para luego domar lobos, porque el bioma en el que estoy a... en el que está la montaña, el bioma de abajo, aparecen un montón de lobos. Pero un montón. Entonces creo que sería viable también tener un ejército de lobos. Y... ¿es en serio que esa catarata viene del exterior? Esto se ve bien perrón así, ¿eh? Parece algo de una película. Ah, ¿qué más hay por acá? Parece que no hay mucho más. Bueno, no hay mucho más. Me sorprende la increíblemente baja cantidad de hierro que estoy viendo. Y no me traje más madera. Me hubiera traído mucho más madera. Ah, no, sí, sí me traje más madera. Sí, házmela ya todo a palos. Pero, hijo de puta. Ahí está. ¡Puta! ¡Maldas arañas! Ahora sí. ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Aléjate del creeper, aléjate del creeper, aléjate del creeper. Ahora sí. Primero la araña y luego el creeper. Ahí está. ¡Carajo! Ah, otro creeper. Bueno, al menos no me mató. Una pregunta, si la 1.8.2 es obligatoria, no es obligatoria. Por ejemplo, yo el server todavía no lo actualizo, por pura flojera. Luego lo voy a actualizar, pero de momento todavía no. Lo que tienes que siempre que actualizo el server tengo que cambiar tantas cosas en el maldito archivo de configuración, que es horrible. ¡No! Carajo. Ok, muerto y el otro se cayó. Sí, se cayó, perfecto. ¡No! No, 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 no. ¡Carajo! ¿Pero cómo tienes tan buena puntería, maldita bruja de mierda?
Por cierto, ¿por qué hay pasto aquí abajo? Es como que muy random esto, el pasto aquí. Digo, no se ve mal. Si actualizas el ordenador 1.8.1 no entra, ¿no? Que sepa, no puedes conectarte a una versión anterior o una superior, pero sí una superior a una anterior. Así que sí. Uf. Este veneno. Me dieron pues de salud instantánea. Esto puede ser útil, no creo, pero puede ser útil. Ah, bueno, actualizar. Ojalá hubiera algo para tirar luz ahí abajo de golpe. Ah, ahora sí, vamos a tirarnos. ¡Hay un árbol aquí abajo! Y estamos en la capa 30. Oficialmente estamos en capa de minas. Y esta música, por cierto. ¡Uy! Carajo, carajo. Me rompieron los pantalones, pero ese esqueleto está muy solo. Genial, pelea. Hola, te dejo el lurk. Hola, 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 muchas gracias por el lurk, entonces. Matemos a este. Pero tremenda guerra se armó ahí, ¿no? Y es más, más guerra aún. Eso fue una super guerra entre esqueletos. Y aquí más cobre. No quiero más cobre, quiero hierro. Casi no he visto. Mira, ahí hay hierro. Ah, ¿no van a matar por picar? No. Okay. Y ponme esto, y ponme esto. Y doy más, ok. Ya. Ah, ¿cómo se por acá? Parece que tenemos más estalactitas. Y joder, sí que esto es enorme, ¿no? De que esta cueva. Otro creeper de mierda. Eso es súper riesgoso tratar de matarlo con vida completa al creeper con espada de hierro. Porque si no das dos, tres golpes, a la máxima velocidad te mueres. Ojo, esto parece conectar con Deep Slate pronto. Sí, ahí abajo hay luz. Eso es lava. Y diamante. ¿Y habías visto mi emote en... Nope. What the fuck con tu emote? Está bien raro. Usted, señor, tiene gustos muy particulares. Debería haber talado el árbol que había ahí. Aunque se vea muy chido. Esto puede que sea muy perrón, pero va a ser muy molesto explorar esto. ¡Muérete! ¿Sabes qué? Dame esto. Ahí está. Bueno, gente, primeros diamantes de la 1.18. A menos los primeros para mí, porque no son los primeros de todos. Y también tenemos el lava, que era otra cosa que vinimos a buscar, muy importante. Ahora, ¿cómo sales de ahí? Muy buena pregunta. La respuesta vendrá en el siguiente episodio. ¿Cómo voy a sacar esta lava de aquí? No me traje una cubeta y no me traje madera suficiente para hacer una. Ese crafteo. Gastarme gástate los últimos palos en más antorchas. Supongo que mi única esperanza es encontrar una mineshaft. Sé que hay un creeper atrás mío, pero ¿qué importa?
Ah, carajo. Ah, malditos. Es imaginación o se encuentra diamantes mucho más fácil. Es que tú piénsalo así. Antes los diamantes aparecían como 16 en. Aparecían como uno por chunk. O sea, uno cada 16 bloques. Lo que tiene es que tú no los encontrabas porque estaban enterrados y no había cuevas que llegaran tan profundo. Y siempre que había una cueva era de que bien pequeña y siempre había por lo menos un diamante. Ahora las cuevas son enormes y dan 10 veces más profundo, así que hay un montón más de diamantes por mundo. Lo que en efecto hace que los diamantes sean mucho más fáciles de encontrar. Pero yo bajé y medio hora encontré 16 picando. También hay más diamantes, eso sí. Así que en general aparecen más diamantes en un mundo. Por capa. Sobre todo en la altura menos 56 y por ahí es donde hay muchos más diamantes. ¿Saben que hubiera estado bien padre que hubieran metido? Que esto es una idea que no creo que les hubiera costado mucho meter. Y hubiera cambiado brutalmente las cuevas. Que a partir de la altura menos, todos los enemigos fueran más fuertes. Fueran de que una skin distinta y más fuertes. Yo creo que eso se hubiera visto bien perrón. Y hubiera hecho que la gente le diera miedo bajar las cosas. Que digo, van a meter al Warden. Pero aún así hubiera sido bien perrón que hubieran puesto eso. De que imagínate unas arañas blancas que hagan más daño y metan veneno y aparezcan aquí. O unos zombies que, no sé, sean rojos. O algo así. Ah, escuché una bruja y no me gustan las brujas. ¿Qué es esto, por cierto? Ah, tof, pensé que era hierro, por un segundo. ¡Una geoda! Yo quiero que metan más animales para ambientar, tipo leones así. No se hace falta encontrar solo vacas. Todo el mundo se enoja siempre que meten un animal así, así que no lo van a hacer. De que siempre que meten un animal así, la gente se queja. Se queja un montón. ¿Por qué? Porque dicen que son inútiles. Y es que la verdad son inútiles. Sobre todo porque en Minecraft no les gusta ponerle mucha utilidad a los animales porque está feo meter un león y luego que la gente se la pase matándolos diario porque quieren cosas. Sí, pero de que fuera del zoológico, ¿qué otra utilidad tendría un león? La gran mayoría de la comunidad de Minecraft quiere animales que tengan por lo menos una utilidad mínima. Dame cristal. ¿Cuál? Gracias, es un follow. ¡Hola! Gracias. ¿What? No entiendo. Supongo que es mejor, levemente, aunque. Es peor en básicamente todo y quiero este arco feo. Y también pintura como el mod de tortilla, 100% útil. Pintura también es algo que no creo que metan nunca. Pero eso es algo que todo el mundo quiere, pero al mismo tiempo todo el mundo entiende por qué no lo ponen. Porque es como que muy, muy de mod. Aunque últimamente se están poniendo muy valientes los de Minecraft metiendo cosas de que parecen de mod. Cosa que me agrada, porque no deberían tener miedo. Bueno, adiós a la antorcha. Sí, ni siquiera me lo devolvió. Bueno, hasta aquí llegó la exploración. Me quedé sin antorcha, sí, no tengo más madera. Me debería haber bajado mucho más madera que me bajé. Un animal que tenga utilidad que se puede hacer sin matarlos.
Ese es el problema, no hay. Ahora sí, ya me voy. Muy bien. Adiós, Galala. De que todos los animales que se pueden usar sin matarlos ya están. Cuando lo piensas bien. O al menos la mayoría. Y algunos tuvieron que implementar funciones nuevas que no tienen la vida real. Como el ajolote. Ahí hay hierro. Y hay más diamante. No lo había visto. Y actualicé el mine. Ahora solo toca farmear puntos. Muy bien, LeQ. Veamos si te unes. Que será muy nice. Y si voy a tratar de hacer la menor cantidad de excepciones posibles a la regla. Porque específicamente por algo es una regla. ¡Ah! Eso le pasa por no darse cuenta que yo tenía el high ground. ¿Esto es oro? Esto es oro. Meh. No quiero oro, quiero hierro. ¿Será el primer jugador de celu? Pues no estoy seguro. Creo que la Karen ya juega en celular, o no sé. ¡No! ¡No! Uf. Eso fue muy peligroso porque estamos peleando cerca de la lava. Ahora sí voy a subir. Que va a ser más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno. Pero, 5 diamantes, nada mal, ya podemos hacer la cosa esta de picar obsidiana. A la siguiente bajo con una mesa de crafteo ya hecha. Muchas más madera, mucha más madera y antorchas. Me dejaron en paz. Qué raro. No me dejaron en paz. Si yo vas a acabar a generar arme, ya tengo el objetivo de hacer pixel arts. Pixel art es magnífico. ¿Lo vas a hacer en mapas o lo vas a hacer normal? Hay mucha gente que los hace en mapas para poderlos poner en todos lados. Lo malo es de eso es que tardas un montón más. ¿Sabes qué? No, sí, la calcita. Ya hay formas mejores de conseguir calcita que en geodas. Que agradezco porque se ve muy bonita la calcita y es muy horrible conseguirla. What the fuck, se fueron re raro. Estaban planeando una estrategia. Estaban esperando para emboscar los dos a la vez. Y ya está. Muy bien. Es muy complejo salir de esta cueva de mierda. Nada más no sé hacer lo de los mapas. Lo de los mapas es muy fácil, es solo hacer literalmente lo que haces, pero acostado en una superficie muy grande. Y luego con mapas lo tomas. Ya llegó el admin. ¡Hola, Alejo! Veo que ya volviste. Esto se me hace muy mamadísimo, esto que está aquí. Por esto no bajé por ahí, debería ver qué hay ahí abajo. Porque eso también parece que llega hasta Deep Slate. Y si llega hasta Deep Slate habrá lava. Anuncios de mierda. ¡Hola, Skelly! Andamos aquí explorando las cuevas gigantes, que son enormes. Aquí puedo verlo como si tuviera visión nocturna. Y puta madre, si es enorme esta cueva. Ahí está mi montaña. Estaba pensando, ¿regreso? ¿Regreso hasta la montaña o no? Y creo que no voy a regresar. Voy a hacer aquí una mesa de crafteo rápida. ¿Tengo un hacha? Sí. ¿Por qué no bajé un hacha? No lo sé, pero tengo un hacha. Listo. Y cuando haya más emotes me suscribo. Van a haber más emotes. Lo que tiene es que los estamos trabajando en ello. Primero, el artista que está haciendo los emotes es el artista que hace todo de que el artwork de ajolotes. Entonces, pues claro, va como que un poco sobrecargado. Entonces no le pida mucho a la pobre Lil Ghost. A ver, ¿dónde
ponerlo aquí. Y ahora sí. Pero manda conceptos por WhatsApp. No, porque son secretos. Son secretos, pero de verdad. Ahora sí, vamos a tirar mierda aquí. Como por ejemplo este arco. Este arco. Esta pala que le queda nada para romperse. Estos ojos de araña que no voy a usar. No, 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 no. Tiras los ojos de araña y luego te arrepientes de los tirados. Ni que fuera a ser spoiler, a ver, supongo. Bueno, en realidad sí es un spoiler. Porque esos sí que son importantes. Batman y Batman. El Batman va a venir cuando termine Halo Infinite, Pokémon, Dark Souls, Alien Isolation. Y entonces va a venir Batman. Well, pero no hago spoilers. Nah, no mames. Pues es que por eso te dije que no me lo compraras, porque no iba a poder jugarlo. Te lo dije. Y de todas maneras me lo compraste. Específicamente te dije, no voy a poder jugarlo. Tengo muchas series activas y más series que van a venir. Ah, dame la hacha. Vamos a talar más árboles aquí. Qué surreal es ver este bosque y de que sea totalmente normal el bosque y luego darte cuenta que estás en la altura 95. Que tiene como 10 series y se la pasa jugando Halo. Pues Halo es una serie. ¿Qué carajo quieres que haga? Lo quiero acabar. Y mira, estoy jugando una de las series. Minecraft. Ah, hazme palos. Picos de hierro ya tengo. Pero hazme otra espada, porque esta le queda nada. Hazme un pico de diamante. Y hazme, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Ah, cubetas, es cierto, cubetas. Dos cubetas. Otra mesa de crafteo. Y otro pico de hierro, porque nunca está de más. Y otra pala de hierro. Y un escudo. Empezando a ser importante el escudo de mierda. Y ahora sí, hacen esto, esto, esto. Por favor. Estamos defensa de verdad. Dos y dos son cuatro y con cuatro hay botas y con botas ya no nos tenemos que preocupar tanto del daño por caída. ¡Y hola, Samuel! Y ya está. Ya es suficiente. Podemos volver a bajar. Hazme antorchas. Y quedó. Y ponerlas por favor aquí. Ahora sí, venimos preparados de verdad. No como la vez pasada. Que fue un poco YOLO, la verdad. Y nada, no, esta no llega más profundo. A menos lo más profundo que lo que el otro. Que la otra cueva. Claro, por si acaso voy a ver a dónde termina. Ah, aquí termina. Muy bien, Skelly. No hay un lago de lava que yo haya encontrado, pero bueno. Digo, no dijiste en qué orden lo tengo que hacer. No dijiste en qué orden tengo que hacer las cosas. Entonces, ¿por qué hice tanto? ¿Por qué hice tantos cofres de mierda?
Sí, pero no me dijiste que no podía guardar las cosas antes. Literalmente. Es por eso que la recompensa está hecha de esa manera. Tienes que ser más específico aún. Ahora, ¿dónde está el lago de lava? No, no se sobreentiende. Nada se sobreentiende aquí, señor Skelly. Eso le pasa a usted. Además, el punto del sabotaje es que no lo usen para cosas así. Dije incluyendo la armadura. Sí, la armadura que llevara encima. No dijiste específicamente. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está el lago? No lo veo. ¿Alguien se acuerda dónde está siquiera? ¿Por qué te sigo? O sea, ¿qué sensación te da para ponértela? Pues solo me la puse porque se ve chida. Es una skin de Ender Dragon. Genuinamente no sé dónde hay un lago de lava. De que no sé dónde hay un lago de lava. Ah, ¿dónde está el maldito lago de lava? ¿Alguien se acuerda dónde lo vimos? ¿Fue por acá? No, no fue por acá. Me acuerdo que fue como una cueva separada. Le voy a meter al agua, a ver. Alejo, no tengo diamantes en este momento en mi inventario, así que no puedo tirar nada. El pase es un sub, un bito. ¿Cuánto sería? Para entrar al server. ¡Hola, Escanor! El pase es. Nada más por puntos. En serio, no encuentro el lago. ¿De qué me dijiste? Tira los diamantes. ¿Qué diamantes? No tengo diamantes. No encuentro el lago de lava. No sé dónde está el lago de lava de mierda. Si estoy en Prime o Sub, no puedo. Dejo olvidado el cofre con las cosas dentro, ok. Muy bien, voy a dejar ese cofre olvidado con las cosas dentro que tiene. Si esa falta de restricciones, escríbela ahí. Ya la escribí ahí. Está escrita ahí. Está escrita. ¿Por dónde carajo bajo? Creo que por aquí, ¿no? Maldito IQ del Zeus. Mira, tienes que tratar esto como si estuvieras hablando con un genio que no quiere, bajo ningún concepto, de ninguna forma posible, te va a dar lo que quieres. Con un genio de la lámpara. Porque el sabotaje está hecho para que pongan otra clase de restricciones, como las que a veces pone Dark o que a veces ha puesto Alejo. ¿De qué estás hablando? No puedes encadenar sabotajes uno detrás del otro de esa forma. Esos son acciones individuales. No vale usar el cofre en el cofre. ¿Qué cofre? No sé de qué cofre habla, señor. Estoy yendo a un cofre aleatorio que está por ahí. ¿Cuándo dijiste y cuándo dije que no? ¿Dónde está el sitio, por cierto? Que de hecho, de todas maneras, estoy muy perdido y no sé dónde está. Ah, por allá. Pues ustedes están tratando de joder demasiado. Se están tratando de ir lo más lejos posible con una recompensa que puse por los jajas. Ah, es por aquí, creo. Sí, es por aquí.
Esto está para reírnos, no para que pasen cosas como, ah, sí, borra el mundo de Minecraft y ponte a llorar. Ah, ¿cómo voy a sacar esto de aquí? Supongo que así. ¿El mundo del cerde es lo que aparece al fondo de pantalla inicio del Minecraft? No. Es otra cosa. Ah, aparecía. ¡Carajo! ¿En serio voy a tener que volver a ir? Todo por la tontería esta de que me quieren andar jodiendo para que no progresemos. Porque eso literalmente lo que están haciendo. Es decir, Circeus, no progreses. De que no avances en el juego. ¿Para qué? A ver, por acá. Volvemos a bajar. ¿Dónde estaba la cueva? Era siguiendo las antorchas, ¿no? Y van a querer dormir los de Harry y así. Y no voy a poder dormir porque tengo que recuperar mis cosas. Ah, ¿llevo un salto? Creo que no. Eso, por ejemplo, es un sabotaje de verdad. Eso es para lo que está pensado el sabotaje de mierda. Eso es literalmente el motivo de la existencia del sabotaje. Esa clase de retos estúpidos que me pueden poner a hacer. Porque tienes 15 de hierro, what the fuck? A ver, esto hubiera tardado 70 años, lo voy a recoger aquí. Nada, términos generales ni cosas que hagan perder cantidades absurdas de progreso. Y además te acabo de decir que sí se puede. De que estas son las cosas que se supone que se hace con el sabotaje. Ahí está. O por ejemplo, en Skyrim obligaron a escoger una raza. O matar a un NPC en Dark Souls. Esas son las cosas que pueden hacer, que tienen sentido. Porque no arruinan todo de golpe, o no me hacen perder progreso de forma directa. Otra que el Alejo puso una vez, hace un water drop. Desde una altura letal y lo hice. Ah, esto. Ahora sí, más hierro, por favor. No ande de agresivo, es Kelly. Y no, es aquí. Ahí está. Como perdí de hecho la ubicación de la lava. Y por lo que bajé era por la lava, porque me hubiera servido saber dónde estaba. Pues voy a tener que volver a buscarla. ¿A dónde carajo estaba la lava? Estará por acá. ¡No hay pinche zombie con armadura feo! Por acá tampoco está. Ah, pues, ¿por dónde estará? Ah, por aquí estará, ¿no? Ok. Creo que por aquí llego al mismo sitio.
parece. No, no iba al mismo sitio. ¡Mierda! Pero hay hierro. ¿Y qué pasa si pregunto? Pues yo te respondo. Sí, el motivo de la lava es para ir al Nether. Para, pues, poder agarrar más lava en el Nether. Además de ir a... a la autopista. Y por aquí hay más bajada aún. Y eso es una antorcha, carajo. Esta antorcha está más abajo. Entonces es probable que de hecho sí conecte con... con la bajada a la lava. ¡No! Mierda. Sí, al portal del spawn. Es una muy buena idea. Tremenda idea ir al portal del spawn. En este momento, ¿no? Digo, no es como que estemos a 6.000 bloques del spawn. Para nada. Y esto también cierra, ¿verdad? Sí, por aquí no es tampoco. ¿Por aquí arriba, quizá? ¡No, tampoco! Hola, zombie feo. Si sube por aquí. Ya. No sé tampoco. Poco. A ver, voy a asomarme por arriba. Estará en otro sitio, quizás estará más arriba. Porque no quiero tener que ponerme a picar para encontrar el sitio donde estaba. Espérate, quizás ahí. No, no sé. Lo que tiene es que el hierro es más raro en alturas bajas. Pero en alturas altas, no en alturas bajas. En alturas bajas es más raro. Porque es mucho más común ahora. En total, todos los ores son más comunes. Lo que tiene es que ahora cada ore es más común en su propia capa. Ah, aquí está la lava de mierda. Coño. El diamante es absurdamente más común de lo que era antes, ¿eh? De que el diamante sí tuvo un buffo muy absurdo su spawn. A ver, más dificultad a duras penas, porque tampoco es más difícil por mucho. ¿Y esta cueva que baja hasta el infierno o qué? Esto parece cueva de juego de terror. Y aquí veo luz, y si hay luz hay lava. Ojo, eh. Ahí parece que hay dos fuentes de lava. No, 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 es la misma. Estoy buscando un lago, porque de nada me sirve encontrar tan poquita. Espérate. ¡Ay, lo gasté en cofres de mierda por el pinche reto feo este! ¡Ah! Lo soy. Subí por aquí. Bueno, pues vamos a recoger la lava.
Tenemos uno de lava. Y claro, por ahí hay más lava. ¡Diamantes! Ya, ahí está, creo que ya. No veo mucho, voy a subir el brillo a mi pantalla. Y faltaba uno. Ahí está. Haz la infinita, ah, es cierto, no se puede hacer la infinita. Ojalá se pudiera. Yo creo que en el Nether debería poderse hacer la infinita. Me traje una mesa de crafteo ya hecha, ¿verdad? No, porque la coloqué. Pero no está muy lejos de aquí, no está muy lejos de aquí. Hola, bichos feos. Por aquí está la geoda. ¿Dónde está la salida de este sitio? Aquí fue donde me detuve, ¿verdad? Sí, aquí fue donde me detuve. ¡Hola, Dino Chocolate! ¡Hola! ¿Cómo están? Pues aquí bastante bien. Perdí mi capacidad de hacer madera, pero bueno. Voy a tener que subir. Y no me acuerdo cómo se sube. Por un segundo pensé que era una vaca. Por eso no pensé que era una vaca. Esos dos esqueletos los vi muy juntos. Ah, maldito. Como odio los esqueletos. Ah, bueno, menos aquí hierro. Pero hay otro esqueleto de mierda. Y bien, ¿y usted es Mirino? Ah, mira, ahí saludando al Yadoma. Qué horrible es picar Diddley, ¿no? Dura bastante. Entiendo que es para que explores más las cosas que picar en línea recta, pero... Ahora sí subamos. Por cierto, ¿sabían que ahora el mineral más poco común de todo Minecraft es este... el mineral de cobre de Diddley? Y por aquí no está la salida, pero por allá está. Creo que por ahí está. Carajo. Sepeamos si por aquí hay salida. Y no hay salida, mierda. Pero por aquí sí hay salida. Aquí está la salida de verdad. Ah, de hecho es nulo. El carbón en alturas negativas es más raro. Es nulo, es bastante... No hay carbón en general. Para conseguir carbón en alturas profundas, pero en profundidades así muy exageradas, lo tienes que... tiene que ser muy raro, tienes que tener muy buena suerte. Es por eso que el mineral de carbón de Deep Slate es el mineral más raro del mundo. Y se encuentra justo en el punto en donde se cambia de Deep Slate a piedra normal. Lo que es muy interesante eso.
Para los coleccionistas. Igual que el mineral de esmeralda. Pero creo que el de carbón es más raro que el de esmeralda. Porque la esmeralda tiene como que más superposición. El carbón. Está. Bueno, ya tenemos hierro. Y me gustaría poder dormir, pero no puedo. Por el sitio en el que estoy. Al fin. Esa crafteo. Hazme. Primero más cubetas. Y segundo, necesito subir por palos. Adelante, pégame todo lo que quieras, zombie feo. Hay niveles de pranks. De momento no, por el simple hecho de que nadie le hace caso a eso. Nadie le hace caso al server de Discord, entonces al tratarse de niveles de pranks es horrible. Entonces en su lugar tú puedes optar directamente fuera de cualquier interacción no obligatoria de otra persona. Y ya está. Y puedes decidir quién y quién no puede hacerte cosas. ¡Puta madre! El esqueleto de mierda. ¡Ay, cómo odio los esqueletos de mierda! Por aquí hay una salida más cómoda. Hierro. Bueno. Digo porque, por ejemplo, tenemos el sistema de protección que tú puedes decir: hey, tengo una casa y la tengo conectada a las carreteras. Quiero que pongas el sistema de protección. Y entonces yo hago que no puedan hacerte nada en tu casa. O también puedes hacer exactamente lo que estás diciendo y simplemente no te lo pongo. Y ya está. Y luego ya tú puedes decir, ah, pues acuerdas con una persona que te puede hacer pranks y ya está. Y pues te coordinas con esa persona. Sobre qué tipo de pranks te puede hacer y no. Vamos a poner esto aquí. Y guarda esto. Y ya. Sácame el hacha. Porque los niveles de pranks, ni siquiera Anton me quiso ayudar porque él lo sugirió, pero luego no me ayudó. Y luego nadie quiso entrarle. Todo el mundo se puso niveles nulos, entonces pues ¿para qué? O se ponían nulos o querían hacer de todo. Y le hacían pranks a los que querían hacer de todo. Y se hartaban y tuvimos que empezar a poner medidas, como por ejemplo la famosa medida del sistema de Jaboro. Entonces, bueno. Al fondo. Sí logré entrar a tiempo. Creo que logré entrar a tiempo. Si no, estoy vivo y voy a morir de forma instantánea. ¡Eh, tengo una patata! Nice. Son como yo estaba más en una zanahoria que una patata. Porque las zanahorias se pueden comer crudas. A ver, vamos a ir por ahí. La verdad que para bajar tenemos que subir. Ah, por aquí. Y ahora sí. Busquemos lava. Traigo más madera, ¿verdad? Sí, para hacerme una mesa crafteo en cualquier momento. Y quiero las ranas en Minecraft. Tengo más hype por la rana que por el Warden. Y yo no sé qué utilidad van a tener las ranas, pero seguramente va a ser interesante. Tomando en cuenta lo que hicieron con el ajolote. Mascotas. Pues sí, supongo. Y ya. Pero no diría que habría algo más cool, ¿no? Que solo mascotas que poca gente va a querer.
De que tiene que poder hacer algo. El ajolote lo que tiene es que puede pelear en el agua por ti. Se les podrá cargar en un cubo, en teoría. Se acaba de caer la cubeta de lava a la lava, ¿verdad? Sí, se acaba de caer la cubeta de lava a la lava. Mira esto. Tenemos estos cofres. No, pero claro, la lava. Ah, pero había más lava ahí adentro. Ay, hay aún más lava. ¿Esto es un lago? Creo que encontré un lago de lava. Sí, encontré un lago de lava porque estaba totalmente tapado. ¡Por fin! Sí, podrá comer luciérnagas. Las luciérnagas son 2 píxeles. Y ya vi cómo son las luciérnagas. He visto todos los memes sobre el nuevo mob de Minecraft. ¿A poco no es muy útil? ¡Oh, por fin! Encontré lava, mierda. Y también diamantes. 20 de 10. Ah, coloco esto aquí. Glow Squid. Lo mataría, pero me da hueva tener más espacios en el inventario que gastar. Y si ahorita recojo toda esa lava, me tengo que llevar 10 cubetas, creo. ¿Cuántas cubetas son? 3, 3, 6, 2, 2, 4, 6 son 10, ok. Y ya está, no hay nada más aquí. Muy bien, pues encontramos nuestra fuente de lava. Sí, Mojang se contradice mucho a sus. O sea, todo lo que Mojang dice, tienes casi por sentado que eventualmente se van a contradecir. Por cierto, aquí hay agua, puta madre. No puedo dormir. Estoy bajo tierra. No hace falta traerme tanta mierda encima porque puedo tirar la carne de zombie y empezar a picar la obsidiana. Porque para eso me traje un pico de diamante. ¿Tienes pico de diamante? Sí, tengo pico de diamante. No sé cuántos bloques estamos. Ok, todavía hay suficiente agua, ok. Vamos a hacer esto así. Para que fluya más hacia acá. Y quiero ver mi progreso, ya que estamos, ¿no? Tenemos 3. Necesitamos por lo menos 10. 10 y luego 5 extra. Para una mesa de encantamientos. Que nunca voy a usar mesa de encantamientos, así que ¿para qué? Mejor no. No sé que este está llegando a su límite. Es como se empieza por acá. Y luego hacia abajo. Ah. Es una teoría del Nether, no sé por qué. Pero te lo digo, a ver, ¿qué teoría tienes? Teoría te refieres a esa teoría del lore porque te voy dando un micro spoiler. No hay lore en Minecraft, de que Mojang ya confirmó que no hay lore. De que no hay historia. Que es como la cosa más decepcionante que pueden decir, pero la dijeron. Listo, ahora podemos continuar picando.
Era bomba, guerra, sangre. What? ¡Por fin! Tenemos suficiente. Y por eso cada uno crea su propio lore. Supongo que eso tiene sentido. Nada te impide crear tu headcanon. Como la gente que dice que en Minecraft, con cada actualización, en lugar de avanzar en el tiempo, está retrocediendo. Y los aldeanos se van a extinguir y cosas así. Otros que dicen que con el Warden se supone que los constructores antiguos intentaron escapar al End para escapar del Warden. Y creo que sí es suficiente obsidiana. Y por si acaso llevamos lava extra. ¿Hay diamante aquí? No, ok. Ahora queda el gran desafío de ver cómo carajo voy a volver. Por aquí vi agua. Pero esta agua no llegaba hacia arriba, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no parece. No, no parece. ¡Uy! ¡No! ¡Rayo de mierda! Casi me mata. ¡Ah! Bueno, vamos a volver por acá. Sí, me encanta como que se nota que está como una piscina extraña la lava. Así que tiene que ser profunda. Ahí puede que haya diamantes, ¿eh? Lo malo es que no puedes quitar la lava de forma decente. Carajo. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ya está. Los Illagers. Que querían hacer un monstruo. Hay teorías que dicen que están tratando de hacer un Steve. Y que salió mal y crearon a Herobrine. Porque cuando lo piensas bien, no tiene mucho sentido decir que fueron el Warden. Porque ellos están en la superficie. Y no tienen ningún tipo de construcción que se parezca en lo más mínimo a las fortalezas de abajo. En cambio, algo que sabemos que es de ellos son las mansiones. Y en las mansiones hay tres cosas específicamente que puedes encontrar. Que son esqueletos grandes, bloques de lana azul, bloques de lana cian. Y bloques de lana de la que es el color de Steve. O sea, son todos los colores de Steve en lana. Que por algún motivo lo tienen. Y creo que hueso. Y entonces la gente pensó que... Oh, están tratando de hacer un Steve. Ah, cómo odio picar en el agua. Es horrible. No me voy a morir. Ahí está. Oh. Bien. Por fin, libertad. Y ya podemos ir a la casa a hacer el portal del Nether. Que es, para esto bajé aquí. Para esto. ¿Por qué no estoy encontrando libertad? Bueno, ahora tenemos un problema. Ahí está mi casa. Nosotros estamos aquí. No es como que esté muy cerca, que digamos. No,
Lo que tienes es que no sé cuál de las montañas es la. ¿Cuál de las montañas es la mía? Porque hay dos montañas y una es mía y las otras no. What the fuck, ¿torres gemelas? Ok, por acá. Lo sé porque reconozco ese bosque. Lo reconozco, pero muy fuerte. Ah, es por acá. Damos la vuelta por los abedules. Ahí está otra cueva enorme que también debería explorar luego. Aunque, esa la tenemos iluminada, entonces esta es la misma. Ok, y sí, aquí está todo esto de que es súper muerto porque había una cascada que estaba matando las plantas, pero yo la quité. Entonces eventualmente va a volver a crecer aquí plantas. Aquí está la presa que hice. Lo que significa que por aquí, a la altura 120, está el camino a la casa. Ya vengo, te dejo yo. Muy bien, Monkey, que te vaya bien. Ahora sí. Ah, qué hermoso es poder subir por aquí. ¿Gritaste? No, no grité. Ya volví a gritarte. No, por lo que vine es porque ya por fin estoy en la casa. Entonces voy a poder cocinar todo lo que tengo encima. Ah. Ah. No sé dónde voy a hacer el portal, la verdad. Escuché un grito. Tengo miedo. Ah, ahorita que lo pienso, no tengo forma de quemar la lava, ¿verdad? Sí, tengo forma de quemar. Quemar la lava, quemar el hierro. Quemar la lava. Vamos a quemar la lava. Se me hace que sería muy interesante quemar la lava. ¿Qué creen que pasa si quemas lava? Bueno, aquí estoy. Supongo que aquí tengo guardada Deepseed. Y aquí van cosas raras que son de mierda. Es que también iría la lava aquí, obviamente. Listo también. Quemar la lava. Ah, y creo que ya. Ahora sí. Uno de hierro. Carajo, me lo tengo que llevar todo. Bueno. Hazme la herramienta favorita de un pirómano. Vamos a salir. Y creo que voy a hacer el portal ahí, incrustado. O lo hago allá. No, lo voy a hacer incrustado aquí. La pregunta del millón, ¿en qué lado? Lo puedo hacer incrustado por aquí. O aquí, no lo voy a hacer aquí. Explota el mundo. ¿Por qué explotaría el mundo, Dino? Dime, ¿cuál es el motivo de que quieras que el mundo explote? Sí, aquí cabe perfecto. Y al final no usé la pala ni una sola vez. Creo que lo es, en efecto. Ahora, ¿estos cuántos bloques son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo tengo 16. Ah, cabe perfecto. Igual que, a ver, ya que estamos, vamos a hacer un portal de verdad, ¿no? Un portal chido. Y ahí quedó. Y me sobran dos bloques que los voy a colocar aquí. Y aquí. Por fin tenemos un acceso al Nether. Hace el orojedón. No sé qué es el orojedón. Supongo que es algo de Rich, ¿no? Alguna máquina loca de Rich. Ah, esto va a ser interesante. Vamos a tener que entrar
romper el portal y subir bloques. Subir bastantes bloques hacia arriba. Para eso voy a necesitar un montón de bloques yo en mi inventario. ¿Cuánta gente hay en el Minecraft? Hay un montón. Vamos a dormir, por montar. Dormir, carajo, escribo bien. Sí, su máquina más grande. Ah, mira. Dios, esa sed de día. Mira, lejos, si nos tiras un diamante, quizá. Ofrece un diamante a los dioses, entonces quizá. Me encanta como yo de que diciendo, si das un diamante y el jabón diciendo, aquí no usamos hacks, Alejo. Cinco, seis. Ojo, si ¿sí vamos a dormir? ¿Vamos a lograr dormir con tanta gente? Dile a Alejo, hola de mi parte. ¿Quién falta? No lo sé, pero falta solo uno. Ahí está. Hola Sammy, te dice el Alejo. Creo que lo viste perfectamente. Y va a llegar alguien aquí. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Llevamos 1 hora y media. ¿Cómo que Sammy, Sammy? Ah, pero bueno. Vitolo acaba de morir. El Vitolo no era un amigo de Jaboro, creo que sí. Bueno, ah, no recogí los bloques. Sammy no es nombre de perro, pues supongo que podría ser usado como nombre de perro. Pero es nombre de persona también, porque yo he visto gente llamada Sammy o que les dicen Sammy. Sobre todo niños pequeños, eso sí, pero es que importa. Y voy a guardar los diamantes. Por si... Yo sé que me voy a morir aquí. A ver los diamantes. Voy a llevar el pico de diamante porque pues lo tengo que llevar, pero estoy seguro que me voy a morir. Así que absolutamente seguro. No, no voy a hacer un puesto de diamante. Esos diamantes son para comerciar. Y generando uno. No está nada mal. Así que, o sea, usualmente esto sería una puta mierda. Y lo es, pero... Pero no es para tanto. Son 1000 puntos más y ya puedo entrar. Jaboro, ¿a qué altura está la autopista? Necesito saber a qué altura estaba, es muy importante. Y luego voy a tener que recoordinar el portal ahorita que lo pienso. Porque estas no son las coordenadas exactas. No las anoté, mierda. Debería haberlas anotado. Debería haberlas anotado. Vamos. Meto obsidiana, ¿por qué tardas tanto? ¿114? Uy, ¿estamos más arriba? ¿Neta? ¿Neta no está más alta? Estoy seguro que está más alta, ¿no? ¿114? Zeus, cuenta un chiste. El Jaboro tiene ganas de vivir. Ah, es un chiste porque es falso.
Pero, hola, amiguitos, ¿cómo te va? A ver, y ya está. Tenemos lo que necesitamos, 14. Ahora, es la altura 114. O sea, aquí. No, con lo que no van. Dije cuenta, no di. Y hola a todos. Ahora sí, colocamos esto. Ahora sí. Ah, vamos a salir nuestro portal. Oh, qué bien, salimos volteando hacia enfrente. ¿Qué coordenadas son exactamente? Son... ¿427? 5800. ¡Calculadora! ¿Tiene pila? No, obviamente no tiene pila. Viejísima esta calculadora, no creo que tuviera pila ni de pedo. Ah, pero sí que hay algo que tiene pila. La de Windows. Grace decidió que no era hora de stream. ¿En serio? ¿Y eso? 53. Coma. Ah. Siete veinticinco. Los tiempos de Craig son perfectos. Ah, ok. Supongo. Ahora sí. Ah, para adentro. Le dije al Samuel Zeus, lee lo que dice. Ahora, esto está mal puesto, en efecto. Bueno, más pica la obsidiana. Por un error estúpido mío. Ah, maldita obsidiana. Al menos no coloqué las esquinas. Vi que no lo reinicié por accidente. Creo que lo reinicié por accidente, carajo. No, pero podría durar más, podría durar más. Pero ya quiero tener eficiencia 5. Sí, me da hueva poner comas. Las comas son muy importantes, señor. Una coma puede cambiar drásticamente una oración. Mira, un ejemplo. Mi amigo despertó. De una noche de fiesta. Mi amigo despertó de un coma. Afecta bastante el cambio de la oración, ¿no? Cuando entre el server no voy a salir hasta conseguir un Netherite. Buena, pues te vas a volver loco de seguro. Te vas a volver Farfadox. Esto es... 725, entonces para acá. ¡Uy! ¡Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre! Se sentó server fui tu sugar con la Netherite. A ver, supongo es cierto, me pediste un montón de intercambios que pedían Netherite. Ahí está la lava. Pinche lava de mierda. Así que soy un experto con la madera y ya supongo que eso tiene sentido. 7.25 aquí.
Y ahora, ¿para dónde? ¿Para acá? No, para acá. Aquí. Ah, esto. No sé en qué dirección está la carretera. Supongo que en esta, ¿no? A ver, supongo que lo que tengo que disminuir es esta. Tendría que disminuir hasta cero para encontrármela, creo. Vamos a tratar de encontrar la carretera. I have no idea, estoy lejos. Bueno. Viendo el tema de ayer, extendible de Angels. Ese duró mucho, sí duró bastante. Vamos a hacer una cosa. Si consigues que 10 personas confirmen que van a estar el día del... Bueno, no 10. Si consigues que 8 personas te confirmen que van a estar el día del extensible ese, lo hago. Me moriría, pero lo haría. Ya está. Ahora que ya lo encontré. Vamos a hacer esto y ya. A lo bruto hasta aquí. Es la que tiene hilo en la punta, ¿no? La mejor montaña de Minecraft son las que son de que brutalmente altas. Mi montaña es la que es más brutalmente alta. Mi montaña es la mejor. What the fuck? ¿Por qué hay a cobblestone aquí? Pero sí, en efecto, Jabro no me mintió. Lo que tiene es que no quiero hacer un extensible que se pasen dos personas. Sería súper triste. Queda otro pico más. Y si aquí se funden los picos de hierro, ¿eh? Ahí quedó. Mira, la lejos seguramente se pasa. Tendrías que conseguir que Cindy se pase. Y entonces ya serían tres. Luego ya los demás, quién sabe cómo los conseguirías. Tendrías que hacer muchos tratos. Muchos tratos muy turbulentos. Ah, no tengo ni idea. Supongo que sí. Yo más seguro se pasa. Ok. Se me hace que... Usar de qué el la onomatopeya de dormir como insulto es la cosa más cutre que se ha inventado en este año. Bien, tenemos conexión. Y tenemos cuatro obsidianas sobrante para la mesa de encantamiento. Salud, salud, muchas gracias. Ahí está. Ahí quedó. Acceso al Nether. La verdad pensé que iba a morir en cuanto entrara al Nether. Pero no, salimos directamente en la autopista. Y. ¡Hola, Pigeon! Veo que volviste. Ah, ponme estos de hierro aquí. Y vamos a dormir. 1-8 jugadores, no chinga tu madre, nadie va a dormir. Ah, vamos a guardar cosas, ¿no? Primero, el diamante no aquí. Aquí iría patata.
por algún lado. Supongo que aquí va con la patata. La educación ante todo, así es, la educación ante todo. Bien dicho. Ponme esto aquí. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Bloques basura? Pero útiles, porque son muy comunes. Bloques basura que son inútiles. Ah, basura de monstruos. Y... Ah, es cierto, los bloques basura. También va el pedernal porque viene de esto. Aquí debería venir también madera de abedul. ¿Quieres recoger tus cultivos? Ahorita voy. Sir, 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 ¿qué pasa, Billion? Quiero entrar para la idea de ya no me robarle toda su tierra. ¿Cuántas realidades son para nivel 30? Son 3, 3, 3 y 2. 12, 14. 15. No, 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 son 15. Son 3 por 3, 9 más 2. 11. Dark Lightning, que es un español. Creo que el Dark Lightning no es un español. Please, muy bien, Pigeon. Miren, les voy a mostrar cómo es el proceso de añadir a alguien a la whitelist. Pigeon, en este momento manda tu gamer tag al chat. Ah, es cierto, eso que a todos, ¿no? Supongo yo que lo comandaste. Muy bien. Me gusta el Minecraft técnico, pero qué flojera. Esa es lo que todo el mundo piensa. Ahora dame esto y dame esto. Era en una de estas esquinas. Ahí quedó. Y ahora para aquí adentro. Tenemos eso protegido como si de todas maneras pudiera entrar a alguien a hacer algo, pero no pueden hacer nada. Ah, y ahora es por acá. Por acá. Por acá. Y la magnífica sala de admins. Ahora voy a subir en el chat. Copiar esto. Pegarlo. Eso no es lo que había copiado. El Meet, así es, las clases. Ok, ahí está. Aparatag. Okatos. A. Whitelist. Y ya está. Y eso es todo lo que tiene que hacer un mod, que es mod de este server. Ah, para que se pregunte qué carajo es esto de aquí. Esto es algo especial nuevo, ¿eh? Agrégame, por cierto, mucho texto. Para eso lo tiene que canjear. Esto es algo especial. Que es este... Todo el mundo tiene una caja de estas en su casa. O al menos todo el mundo que tenga conectado su portal. Y que lo pida. Esta cápsula yo la copio y pego de forma automática. Y lo que hace es que te da una protección como la del spawn, pero a menor escala. Por ejemplo, Jaboro tiene esto. Aún me alcanza para un stream. Pero no lo vas a usar, ¿verdad? Eres una persona, tu opinión. Y ahora sí, tírame esto y esto. Y vamos a volver a la casa. Usando... Nuestra tremenda carretera que ya tenemos. Que ya les voy a enseñar el Nether, que creo que no lo mostré la vez pasada. Este es el Nether. Que está muy nice. ¿Y por dónde es mi casa? Por aquí no es. Es por la dirección contraria.
súper lejos mi casa por aquí, pero bueno. La tremenda autopista del Nether que llega súper lejos, ¿eh? Súper lejos llega la autopista del Nether. Hasta... Hasta... Por aquí creo que ya está. Sí, aquí está. Bueno, me fui literalmente a cuatro bloques del fin de la autopista de mierda. Bueno, game mode ese. Y ya. Ah, espera, me faltaron bloques. Zeus es tierra prometida. Se dice que la base de Zeus es el mejor lugar de todos. La neta sí, digo, solo mira este sitio. No, ahora salgo volteando hacia atrás, cara. Solo mira este sitio. De que es magnífico. Es el mejor maldito lugar de todo Minecraft, ya.
Porque estamos en una montaña. Y la aldea más cercana está súper lejos. Entonces vamos a tener que traer por el Nether. Así que mejor los busco en el spawn. Y por ahí, bueno, no, en el spawn tampoco. Los tendría que buscar cerca de la casa de alguien. Te va a dar algo, Zeus, y me va a dar algo. Porque manejar aldeanos es la cosa más horrible del mundo. Ah, ábreme esto. ¿A poco no está chido tener escaleras aquí? Porque se ve el agua. Pero nada más, si estoy en la edad nómada. Pero ya donde tengo caballos y vacas, ¿caballos? LOL. Bueno, los aldeanos me tiraron vacas y las robé. Magnífico, entonces es un bárbaro. Literalmente, esa es la definición de bárbaro. ¿Se pueden domesticar vacas? No. O sea, más allá de que todas las vacas ya son domésticas porque no te atacan, fuera de eso, no puedes hacer que hagan cosas por ti. Ah, esto. Sí, me enorgullezco mucho de esta maldita hoguera. Porque de hecho se ve el humo por fuera. Lo que está muy nice. Ponte una barba nórdica y eres nórdico, a ver, supongo. Esto parece un sitio de Skyrim, de que parece una casa de Skyrim. Cuando lo piensas bien. Y ¡hola, Kevin Pro! Entonces, sí, esto está muy nice. Debería poner nieve artificial yo aquí, creo yo. Lo voy a colocar. Mete la vista blanca, pues para eso necesita canjearlo. Ah, vamos a tomar nieve. No hay nieve. ¿Cuánta nieve de esta puedo hacer? Ah, necesito la fuerza de qué. Esto. Ah, vale, tengo 7000. Vale, 7000, yo tengo 267. Pues para eso es que uno tiene que estar bebiendo diario y ahorrar. Eso es para que no entre gente random que solo me ve una vez cada 5 años y quiere entrar a trolear. Así que por lo menos si vas a entrar a trolear, tienes que darme algo a cambio, que es verme durante mucho tiempo. Nada más hace falta uno. Sí, no soy un troll. Eso es lo que dicen todos los trolls, entonces no podemos confiar en eso. Y esto es una tormenta, el juego quiere dormir, entonces esto es tormenta. Vale. Y colócame nieve falsa aquí. Y una antorcha aquí. Y una antorcha aquí mismo. Meternos más. Sí, en efecto, esto es una tormenta. Pero hijo de puta. Ahí está. Creo que otro ajolote. Es fake man baneado. En efecto. Los fake fans, qué triste. Gwen solo sigue siendo streamer para entrar a su server de Minecraft. Yo estoy en el server de ajolotes, pero ¿hablas en el server de ajolotes? No he visto ni un solo mensaje tuyo en ese videojuego. Solo he visto que estás. ¡Nieve! Mira, ¿cuántos mensajes has mandado en el último mes a Jolotes? De cualquier tipo. Aunque sea un hola.
Yo también lo reconozco, porque lo he escuchado y así. Y que se ha pasado por el chat de vez en cuando. Ay, no iba a dormir. Así que bueno, vamos a sacar la espada y vamos a cazar, creo yo. Cierrame esto. ¿Y qué debemos hacer ahora? Volvemos a explorar. Abajo. Pues, por ejemplo, yo estoy diario. Nada te impide de que tratar de hablar con la gente ahí, porque hay alguien diario, por lo menos, mandando memes. O podría simplemente mandar memes random. A ver, ¿sí vamos a dormir o no? Que a ver, por mí mejor, porque menos enemigos, ¿no? Pero bueno. Y tampoco voy a empezar a dar de que excepciones a la recompensa. Porque entonces la gente va a empezar a decir, hey, ¿por qué le diste una excepción a él y a mí no? Entonces, no damos excepciones y ya. No es para tanto, son 7500, la gente lo consigue bien rápido. Solo mira al Dark, pregúntale cuántos puntos tiene el Dark. Pregúntale cuántos puntos tiene el Dark. Y entonces te vas a dar cuenta de qué tan rápido puedes conseguir 7500 si tiene esa cantidad absurda de puntos. Y toma en cuenta que ya ha canjeado cosas grandes en Dark. No es como que no las canjee, no, sí las canjea de vez en cuando. Así es, solo son para gente como Abel o Alejo, que están diario. De que diario. Y lo que tiene es que ellos estaban diario en el stream anterior. Mira, solo ve los streams, no vas a tardar mucho en conseguir los puntos. Ahora yo estaré diario, ¿ves? Y no, no vamos a dormir, ¿verdad? No puedo, estoy cazando Endermans. Ah, mira. Bueno, pues nosotros también vamos a cazar. ¿Sabes qué? ¡Eh! Jamás había visto eso. ¡Oh, chido! Y llevo una pala de zombie pequeño. Qué loco es esto, ¿no? Por esto, no sé si se dieron cuenta, pero estaba ahogando el pequeño cuando se acercó mucho a la pared del otro. Y vi un creeper por ahí, así como alejar. ¡No! No, no quiero que explote el creeper, no quiero que explote el creeper. ¿Se sube a otros mobs? Espérate, ¿en serio? ¡No, maldito creeper! ¡Arruinaste el landscape! Y estos zombies los odio. Y sí, ni siquiera es obligatorio que sea en mi canal. Lo puedes canjear en el de Jaboro. Lo puedes canjear en el del Yadoma, en el de Galana. Bueno, no sé si Yadoma tiene la recompensa. Creo que no la ha puesto. Pero sí, no tiene que ser en el mío. Si yo no estoy en los momentos en los que tú puedes. Porque entiendo que mi horario es súper raro y errático. Listo. Bueno, arreglamos un poquito el agujero ese. Si otro zombie cerca, creo que se sube. Eso está bien loco. Eso es retryhard. Me dan ganas de quitar estos bloques, pero al mismo tiempo es súper conveniente poder subir al techo. Eso es raro. Entonces sí, vamos a dormirnos. Nos acaba de decir Alejo que no durmamos porque está cazando. Muere. Ahí está. Podríamos. Ah, no, ya exploramos esta cueva, ¿verdad? Aunque podríamos de que hacer una bajada.
Creo que va a ser otra bajada. Una bajada directa. ¿Por dónde la hacemos? ¿Por dónde la hacemos? Por atrás mismamente. Esto, mira aquí. Aquí es donde salió un creeper de mierda. Y luego por no iluminar es que sale. Listo. Cuidado con la nieve movediza. Sí, lo sé, lo sé. Créeme que tiene muchos problemas con esa nieve movediza, pero ya. Ya sé que todas. En toda esta zona no hay. En los picos no hay, solo hay en las partes del medio. Como en el bosque ese gigante que hay allá, ahí hay nieve movediza a lo bestia. Ahora sí. Por aquí mismamente, vamos a cavar un poco. En esta grava. Y vamos a darle un propósito a esta zona. Y es que aquí va a estar la bajada de la mina. Luego la voy a decorar un poco con troncos y así. No gastes el pico de diamante en esto. Tenemos un pico de hierro para esto. Y ahora sí. ¿Sabes el truco de la antorcha? ¿Quién no lo sabe? Es un truco que todo el mundo sabe, el truco de la antorcha. Lo que tienes que dar mucha hueva hacerlo para cada uno. Hay speak, ahorita no hay speak. Ayer se había, pero hoy no porque no lo puse y se me olvidó. Pero luego lo pongo. De luz que luego parecen bichos. Como esta sí es la bajada de la mina, se me va a poner a picar. Necesitamos carbón, además. Gastamos un montón de carbón en la cueva. Está. ¿Cuánto tiempo vamos? Llevamos ya 2 horas. Además de que ya van a ser las 2:40 y me voy a tener que ir a comer. Y realmente lo que voy a hacer es nada más ponerme a picar, así que no tiene mucho sentido. Creo que con lo que ya hicimos el día de hoy es más que suficiente, ¿no? Vamos a ir despidiendo el directo. Voy a subir a la cima de la montaña para despedirlo ahí. Yo como en mi PC. Ah, aquí está, coño. Estaba buscando de que la maldita subida. Ingresos por el impulso esqueleto. Por aquí, cierto. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahí está. Falta uno, ahorita me voy a dormir yo. Solo quiero despedir el directo de forma épica. Bueno, gente, pues muchas gracias por pasarse. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos luego. ¡Adiós! Y Warzone, ni idea. Y el Wardrobe, la siguiente. Se me olvidó. Bueno, no, no, no te había leído. Ah, vamos a hacerle raid a la Karen. Bueno, adiós. Regresas al rato si regreso más tarde. Ahí me saludan a la rata. Gracias.